día más al canal. Espero que estéis pasando muy buen día. Ay, que le da un coco a mi niña en la cabecita. Son las 2, no, es la 1 menos 5. Y ahora empezamos a grabar. Debería de haber empezado a grabar muchísimo antes, pero he tenido que salir a hacer unos mandados esta mañana. He ido a la farmacia que tenía ya que recoger. Ya lo he dicho yo. ¿Tú lo has dicho eso? He ido a la farmacia que tenía que recoger un medicamento que me han mandado porque ayer fui a hacerme las pruebas de la alergia. Bueno, para empezar, hoy tenemos un blog que hace tiempo que no hago blog. Os voy a poner por aquí. Hace tiempo que no hago blog y lo pongo más bajito para que tú salgas, sí. Que ella también quiere salir. Porque mi niña quiere que le hagamos un canal de YouTube para ella. Y se lo vamos a hacer. Y pues eso, hoy tenemos un blog, un día completo conmigo, sin filtros, para que veáis todo lo que hacemos en el día. Y de pues hoy. Del día de hoy, claro que sí. Pues eso, debería haber empezado a grabar antes. Lo que pasa es que hemos llegado de la calle hace nada, porque he tenido que ir a la farmacia a recoger un medicamento que, bueno, un pinchazo de eso de adrenalina que me mandaron el otro día, que espero no tener que utilizar, por supuesto, porque ayer me hicieron las pruebas de la alergia aquí en los brazos. Os dejo una fotito por aquí, por el lado, para que veáis cómo se me pusieron los brazos. Me hicieron en una parte la que menos... Estoy lleno de pompita. La que menos pompitas tiene es la de las cosas de la primavera, el polen, la gramina, el olivo, todo eso. Y el otro brazo que está completo, casi todo medio, menos 3, es de los alimentos. Porque tengo muchísimas alergias a los alimentos. A muchas frutas, también a, ¿qué más? A los frutos secos, a casi todos. Total, entonces... No puedes comer más turrolate. No puedo comer más turrolate, que a mí el turrolate me encanta. Entonces me hicieron la prueba porque ya hace un tiempo, bueno, en la cena de San Valentín de este año, fuimos a comer a mí y yo a un restaurante. Pues claro, eso tiene la salsa, muchos sabores, muchas cosas que le echan. No ponía en la carta los alérgenos que tenía y pues yo tampoco caí en decirlo, en preguntarlo. Fíjate tú qué cabeza. Pues empecé a comer, no terminé ni el postre, era un menú concertado. Pues no terminé de comerme el postre, que me tuve que ir a urgencia corriendo porque ya empecé a notar que me estaba ahogando, la garganta se me estaba cerrando y ya estaba yo que algo había comido que me había producido eso, que tenía yo alergia. Entonces pues fui a urgencia, me pusieron un vasón, total, varias cosas para que se me quitase la inflamación rápido. Pues entonces ya por fin me han hecho las pruebas de la alergia después de un montón de años que llevo esperando. Y pues me han sacado a casi todos los frutos secos, a un montón de frutas. No puedo comer ni plátano, ni kiwi, ni... ¿qué más? Al aguacate también, al mango, al melocotón, que es a la pulpa, a la piel. Ya vea, la piel yo lo sabía, pero a la pulpa... yo me estaba comiendo melocotón en almíbar, que eso sí me gustaba y yo no notaba que me hiciese nada, total, que bueno, que tampoco podía comerlo. Bueno, total, pues eso, que me han mandado en la pastilla de la alergia para todo el año. Después me han mandado un antiinflamatorio por si empiezo yo a notarme aquí picor y eso, y que se me coja aquí un dolor aquí en la boca del estómago, y después ya para un caso extremo, extremo, que ya me estoy ahogando, por si me pilla fuera de casa o lejos del hospital o lo que sea, pues el pinchazo este de adrenalina, que aún así tengo que ir después a urgencia. Total, pues bueno, ese es el plan que tenemos con las alergias, un rollo. Y lo que decía mi niña, que no puedo comer turrolate, porque a nosotros el turrolate nos encanta, que sí, pero tiene cacahuete, entonces no puedo, porque ni puedo cacahuete, ni almendra, ni avellana, ni pistacho, ni nueces, ni anacardos, total, bueno, pues a todo, casi todos los frutos secos, un rollo, pero bueno, ya está, hay que prescindir de eso porque no se puede. Y bueno, os quería enseñar las cositas de Klum que me han llegado para la casa, que bueno, todas las lámparas que ya las tenemos aquí son de Klum. Tengo también otra lámpara para mi niña que es de Verbaudet y también otras cositas de decoración que he pedido de Klum, que lo voy a enseñar ahora todo. Por aquí tengo las lámparas, aquí en la entrada todavía tengo la escalera de ahí, de este. Mira, por aquí está Damián, que está...
¿Quieres mi niña que salga en el vídeo? Estamos esperando que tenemos que llamar al electricista, que lo llamaremos ya la semana que viene, porque hoy estamos, que por cierto no lo he dicho, estamos a miércoles. ¿Miércoles qué día estamos hoy? 28 de agosto, que ya termina el verano. Oh. Pero no, la piscina termina desde el verano, el verano. ¡Bien! Ya mismo empezamos aquí. Él quiere que llegue ya el invierno para irse aquí, que le encanta esquiar en las pistas aquí en Sierra Nevada, en Granada. A mí me gusta ir a Sierra Nevada, pero no voy casi ningún día. Solo hemos ido nosotras una vez. Yo fui una vez y cogí una bronquita increíble. Total, bueno, a lo que vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos esperando? A mí me gusta la nieve porque puede hacer figura un castillo. Vale. Con nieve, un castillo de nieve. Sí, total, este año iremos. Bueno, las lámparas. Os la voy a enseñar. A ver, os voy a enseñar, que tampoco quiero enseñar mucho la casa para que no la veáis, porque os voy a ir enseñando poco a poco, parte por parte de la casa. Os voy a enseñar las lámparas que hemos comprado para la casa, que todavía no la tenemos. Y las puertas, pues como veis, tampoco están, pero es que las puertas van a tardar un poquito, porque claro, todo poco a poco. Estas son las lámparas que hemos cogido para el salón, que son dos iguales, las tres cajas que habéis visto ahí, pues son las tres las mismas. Son estas, que es así en color madera clarita, y tiene pues lo de arriba en blanco, que es monísima. Esta la teníamos en el otro piso donde vivíamos antes, y pues nos gustan las mismas y son de Club. No sé si os lo he dicho, abajo en la cajita de descripción os dejo los enlaces a las cositas que hemos comprado por si os gustan, para que podáis ir a ver el precio y eso. Lo que más le gusta a una niña, la caja. Ría la caja. Son tres lámparas, dos para aquí para el salón, que la vamos a poner centrada, que van aquí en el, cada una allí a un lado del salón, y la tercera es para nuestro dormitorio, porque yo no sabía cuál comprar para el dormitorio, para que fuese distinta, pero después tampoco me gustaba otra, porque las demás que he visto son así, en color madera clarito y nada, pero tienen lo de arriba en negro. Y a mí el negro no me gusta con la decoración que tengo yo allí. Y esta, que es la que he cogido para aquí, para la entrada, para el recibidor de la casa, que es de metal y de cristal. Esta es monísima. En blanca entera, que le hace así su rayita. Y la parte de arriba la tiene, mira, pues la parte de arriba es blanca y dorada. Porque en el recibidor pues tengo yo los tiradores de los mueblecitos que tenemos aquí en dorado. Entonces pues esta la he cogido así, en blanca y dorada. Y por aquí pues también tiene, a ver, que yo esto ni lo he visto. Me llegó hace unos días y no he visto ni cómo es por abajo. Lo vamos a ver. Yo que digo, ya nos esperamos al electricista y ya lo vemos. Ah, mira, qué mono. Y aquí pues también es así en dorado, que esto pues quedaría así. ¿Ves? Buenísimo. Hombre, la foto quedaba súper bonita y después la iluminación queda súper chula con la bombilla. No, de la lámpara. Que así no va. No, así no iba. ¿Sí? Habría que quitarle la rosca esta. No, tiene casa. Creo. Estamos improvisando un poco. Que bueno, ahora menos. Sí. Va así, se mete aquí. A ver, que mete ya y ya. Se voy a caer eso y se rompa. No creo. Si no, mala peñada. No lo puede quedar el techo, ¿verdad? Ah, mira, buenísima. Te queda súper mona. Con la parte de arriba siguiendo doradita. Y pues esta es la que tenemos para la entrada. Que no sé, ¿para qué la has atornillado? Yo por eso no la he atornillado. Que iba ahí y ya está, porque ahora lo tienes que quitar. Bueno, para atornillar el horno. Ah, vale. Mira, qué bien. Anda. Y después también... Esa es la banda. Y después también por aquí he cogido de Club algunas cositas para la decoración. Esta cajita que es así monísima, con burbujitas, que la vi y me encantó. Esta es la pequeñita, ahí tengo ya yo mis anillitos. Esta es la de 8 centímetros, porque había una que era de 10 centímetros, creo. La otra tenías que ponerla en la cesta y esperarte a no sé cuánto. Bueno, encargarla y esperarte un tiempo hasta que te llegara. Y después he cogido este pack de dos estanterías, que son dos estanterías así, de madera también, natural, así en color clarito, que es como más me gusta, para ponerlas así, una encima de la otra. Estas van en mi dormitorio, que quiero ponerla hoy, a ver si se puede.
Y pues ya poner algunas cositas ahí de decoración, que también estoy esperando. Un montón de decoración que me tiene que mandar una empresa. Y pues la voy a aprovechar, he cogido cositas para mi dormitorio para poner ahí unos jarroncitos monísimos. Total, cuando me lleguen las cositas, ¿cuáles vamos a poner ahora, no? Eso es, efectivamente, perfecto. También de Sclun es la tirita esta con las lucecitas así pequeñitas. Las lucecitas estas que son súper blanditas, es como de silicona o algo así. Y después el hilito pues es tan finito y es así transparente que es que apenas se nota. Lo he puesto ahí arriba en el dosel de mi niña, ¿ves? Y le llega hasta aquí abajo, lo tengo encendido. Pero ahora con la luz, pues no se aprecia bien. Y después trae, pues esto, el aparatito este, con sus dos pilitas, que está, lo voy a apagar. Que esto me gusta mucho más que vaya al enchufe, porque así lo puedes poner en cualquier lado y no necesitas un enchufe al lado. Y después las otras, pues son estas, que también son de Sclun, que tengo aquí las cosas encima de la cama porque vamos a poner ya las estanterías, mira. Y así quedan encendidas, que son súper bonitas. Estas las había yo cogido también para la cama de Gabriela, pero no me gusta cómo queda tan cargado, así que ahí lo he dejado provisional. Y aquí que vamos a poner ya la estantería por fin, ¿eh? Por fin. Necesitaríamos un taladro antipolvo, para que caiga el polvo aquí dentro, lo máximo de polvo. Anda, mira qué bien está eso, oye. Un nivel para que esté derecha y cuando ponga la maceta, en plan... No se cae. Un metro para la distancia de los buenos y un lápiz. ¿Ella? Para marcar. Anda, qué bien. Bueno, tú dijiste que estaba, ya lo teníamos marcado, ¿no? Y ibas a apreciar. Claro, sí. Apreciará. Vamos a comprobar lo que a la señora de la casa le guste. No tengamos problemas. Ay, qué mono va a quedar ahí. Así, que no se ponga encima de las cortinas. Eso es. Esa es la línea que tenía antes. ¿Está bien ahí o no? Así queda monísimo, yo creo que sí, ¿no? Sí, es que más no le podemos dar porque están las cortinas. ¿Le puedes dar más altura o más bajada? Más junto, a la otra, bájala una mijita de nada. Así creo yo que está mejor, un poquito más separado. Sí, te voy a coger el lápiz y te voy a marcar. O tú puedes cogerlo. Toma. Ahora lo suyo es ahí para que podamos poner, aunque bueno, tampoco quiero, los jarroncitos los pondré arriba. Que quiero poner unos jarroncitos así monos. Que en el primer agujero ha funcionado, pero en el segundo se ha caído todo el polvo. Algo ha pasado. Algo mal ha pasado que no. Aquí, como veis, tenemos las maletas en el dormitorio, porque es que no tenemos dónde meterlas. Porque antes, antes las teníamos aquí también en el dormitorio, al lado de la mesita de noche. Pero es que tengo esta caja aquí, que es que no sé dónde voy a meter la ropa, no sé cómo he hecho la organización, porque las he hecho yo, que no me cabe eso, y antes lo teníamos todo puesto. En cajitas organizadoras y en sitios, total, no lo sé. Bueno, pues vamos a encargar un mueble a medida para la entrada. Para mi entradita, allí donde estaban las cajas de las lámparas, allí vamos a hacer un mueble a medida con un espejo para que me quepan ahí todas las cosas. Quiero una parte donde meter las escobas, las aspiradoras, que tengo 4 o 5 aspiradoras, total. Pues quiero todo eso para meter eso, el carro de mi hija, que también lo tengo ahí plegado en la entrada. También las maletas, total, pues un mueble ahí en la entrada, como la entradita es bastante grande, de organización para que me quepa ahí todo. Y pues eso, mientras tanto, pues hay cosas por medio, porque es que vamos poco a poco, todo de un tirón no lo podemos hacer. Bueno, es la 1:15. Mientras Damián pone las estanterías, voy a ir yo sacando para hacer la comida. Que hoy de comida vamos a hacer... La empanada, una empanada, ¿no, Damián? ¿Hago la empanada o no? Venga, os voy a poner así por aquí. Ahí. De comer vamos a hacer hoy, voy a recoger aquí las mijitas de pan, que esta gente se han hecho un bocata y me han dejado aquí las mijitas de pan aquí encima. Y pues vamos a hacer
una empanada rellena de... ¿de qué? De verdurita, con atún, y la otra parte le voy a echar también carne picada. Y en la otra, una parte la voy a hacer con verdura y la otra parte la voy a hacer sin verdura, porque mi niña está exquisita con la comida. Mientras más grande, peor. Y mira, aquí está escuchando. ¿Cómo estás tú con la comida? La verdura no me gusta. Verdura ahora no le gustan, ¿sabes? Cuando siempre se las ha comido. Pero ahora dice que no le gustan. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada. Una parte la voy a hacer con verdura y la otra la voy a hacer sin verdura para que ella coma. Y pues una parte le vamos a echar verdura, que a nosotros las verduras nos encantan. ¿Qué vas a hacer de comer? Empanada rellena de carne picada con atún y verdurita. Pero una parte la voy a dejar sin verdurita para ti. ¡Oh! Ajá. ¡Pero quiero verdura, mi papá! A ella no le gusta la verdura. Bueno, pues tú ponte a hacer tu cuadernito, ¿no? Mientras, una paginita ahora solo, ¿vale? Una. Que por las mañanas ella hace su... Bueno, ella está en el cole de verano. Sí. ¿A que sí? Ya lo he dicho yo antes. Ah, vamos a poner esto recto porque está verano, un poco... Verano, pero no he podido ir porque estaba mala. Bueno, mala estaba ayer. Que ayer se levantó un poquito resfriada. Porque estuvo, el fin de pasado estuvo en Guadalpar. Después a la piscina vamos cada 2x3. Está en la natación también por las tardes, ¿a que sí? No le des la espalda a la cámara, que si no te ven solo el pelo. Y pues... Me lo he cortado. Tiene... Bueno, te lo cortaste de tiempo. Tiene una moquera increíble. Así que... ayer se levantó, cogía de la garganta, no fue al cole de verano. Y tampoco fue a la natación. Y el viernes, vaya, estamos a 28 de agosto, miércoles, el viernes termina ya el cole de verano y la natación. Hoy era el baile de fin de curso, pero mañana, si voy también, no voy a poder saberlo. Porque tampoco era hoy, tampoco lo vamos a enseñar hoy, no lo enseñamos más. Que hoy era el ensayo del baile de fin de curso. Y pues eso, pues no ha ido. Vaya, que al cole de verano no vas a ir más, ¿no? Hemos dicho. Pero hay que llevar el papelito para saber si voy a ir o no. Claro, pero si no vas a ir más, no vas a ir. Y ya está. Mañana la hablaré, yo llamaré a la profe y le diré que ya no vas a ir estos dos últimos días. No. Como estás resfriado, ya está. A la natación esta tarde veremos si va o no va. Porque como está así, tiene muchos mocos, vaya a ser que se agarre y se ponga peor. Esta tarde vamos a ir a la piscina, pero con el resfriado, pues no se puede. Total. Yo tengo un montón de ganas de ir a la natación y a la piscina porque... Entonces, ¿sabéis por qué me gusta ir a la natación? ¿Por qué? Voy a coger la cebolla. ¿Por qué? Tengo un poquito de rato jugando en la natación con mis amigos, entonces me gusta también, pues, ir a la piscina, porque puedo nadar. Cuando voy a la piscina, me quedo todo el rato en la piscina, porque me gusta. Claro. No me quiero salir, cuando compramos el helado, no me gusta salirme. Bueno, pues eso. Y pues, está en el cole de verano, pero ahora, los días que no ha ido y los días que no está yendo, porque la semana que viene no, ya la siguiente empieza el cole, que ya empieza mi niña en primaria. ¡Yuhu! Que tiene muchas ganas. Ya tenemos todos los libros, están súper chulos. A mí los libros me encantan, yo estaba deseando de ver los libros para echarle un vistazo. Cuando tengo 7 años ya empiezo la misa. Anda, hombre, eso es el año que viene, estamos hablando de la comunión, y el año que viene ya empieza las catequesis. ¡Anda! Y bueno, pues a lo que iba, que mientras que los días que no va al cole de verano, pues hace sus cuadernillos rubios. Y sus lecturas, que tiene sus libros de lectura, total, porque ya en infantil en 5 años empezaron a leer. Pero a ella le compré yo la cartilla número 2 también, de lectura. Que y no la 3 también. No, la 3 todavía no lo tenemos. Ya le quedan 3 páginas solo a mi niña para terminar la cartilla número 2 de lectura. Es que yo creía que era la de los libros de primaria, la de los libros de primaria. Me he comprado la 1, la 2 y la 3. Claro, eso está en todo. Bueno, total, pues venga, haces tu cuadernito y haces una ficha, que voy a hacer la comida. Que si no, se lía y no termina. Bueno, voy a poner esto para arriba. Que a ella le gusta charlar igual que a mí. Se pone a charlar y no acaba. Y los cuadernitos, pues tampoco es que le encante ponerse a hacerlo, así que... Bueno, total. Pues para la de esto, voy a utilizar esta masa de hojaldre, que es del Mercadona. A mí para hacer las empanadas me gusta utilizar la masa de hojaldre. Después le voy a poner 2 pimientos verdes, 1 pimiento rojo. Le voy a poner una cebollita. Ajito, que es lo que tenía suelto por ahí, que son
6 o 7 ajitos. Después le voy a poner una latita de atún, un huevo que vamos a necesitar para pintar el hojaldre por encima y la carne picada, lo más importante, que se me ha quedado aquí metida. Y esta carne picada que es ecológica y de vacuno, esta la cogimos del Lidl. Si se me ha olvidado algo, ahora lo veréis por aquí. Bueno, también las especias. ¿Qué especias yo le he hecho? Lo que me va apareciendo. A mí siempre me gusta inventar un poquito y cambiar las especias. Pero vaya, que le voy a poner ajo en polvo, porque me encanta el ajo en polvo, un poquito de pimienta y yo creo que ya está, que le voy a echar ajo en polvo y pimienta y con eso sale riquísimo. Así que bueno, vamos manos a la obra. Bueno, pues ya están las dos repisitas colgadas, ¿eh? Mira qué monas. Todavía eso lo he puesto ahí provisional, que eso no va a ir ahí, pero bueno, por ahora, para que no esté vacío, pues ahí he puesto un cuadrito que tenía mi niña en su cuarto, que se lo quita para ponerla aquí de nosotros tres. Y un jarroncito y la cajita esa de Sklum también. Y pues me gusta un montón. Pero vaya, que yo quiero poner una lámina aquí en esta parte, así en un cuadrito así de madera, en esta que sube para arriba. Aquí un jarroncito más pequeñito y esto no sé si aquí o arriba. Total. Bueno, yo tengo mi idea hecha de lo que quiero poner más o menos. Mira, me acabo de dar cuenta que eso de ahí me ha quitado de mi cuarto. Efectivamente. Es que el cuadro ese es buenísimo, es súper bonito. Lo que pasa es que tiene fotos de toda la familia dentro. Claro, lo que pasa es que a lo mejor hay un cuadrito en blanco le sí. Llama más la atención. No sé, sí. Total, bueno, ya probaré. Tenemos un cuadrito y hay muchas fotos dentro. Eso es. Bueno, pues ya por lo menos tenemos las estanterías puestas. Un aplauso para Damián que ya lo ha puesto. Venga, dáselo, Gabriela. Bien. Por ti. Venga, Gabriela, mira, mientras nosotros ponemos aquello, ella está dando vuelta mirándola a nosotros. Como ella vea que tenemos la cámara en funcionamiento. Se solía ser tres dichos de. Pues estamos, sí, así la podíamos meter, esto es de tu padre, ¿no? Sí, esa de tu padre. De repaso, y ahora, como un día mamá me dijo que hiciera dos, y estamos haciendo la ruta. Ay, ponte la manita. La rutina de dos páginas al día. Mi niña, que más linda. Y lo hace más bien. Mira que bien escribe mi niña. Mira, es una campeona. Mira. Mira que bien hace sus cositas. La lámpara. No sé. Venga, ya, preparando la comida. Mejor. Por cierto, pues vamos, me cambió de ropa. Sí, sí, sí que se ha cambiado. Ya hemos vertido todo el sofrito dentro de la masa de hojaldre y ahora le voy a echar el atún, que a mí me gusta así, desmenuzarlo para que no se queden los trozos tan gordos. Que yo creo que con una latita de atún, en verdad nos va a dar. Y ya he abierto hasta la otra. He abierto las dos. Pero que con una vamos a tener suficiente. Así que a la otra le voy a poner un papel film y ya está, porque si no dos creo que va a ser demasiado, ¿eh? Así, la latita de atún la extendimos bien para que haya por todos lados. Al final también le he puesto la verdura a mi niña, porque dice el padre, la niña tiene que comer verdura, así que échaselo. Ahora cuando lo abre la vea le quitaré un poquito a su parte cuando se corte su trozo y listo, pero también para que... Pues eso, para que lleve un poquito. Después también le vamos a poner el quesito Grana Padano. Que este queso está súper rico. Esta bolsita es de Lidl. Pero en Mercadona también las hay igual. Las bolsitas están en Mercadona y también el queso normal, que no es así hecho polvito. Que está para cortarlo a trocitos y es que está súper rico. Yo lo probé la primera vez porque una receta de la Thermomix me lo pedía y la verdad es que estaba, vaya, súper, súper bueno. Mientras más le echemos, más rico está. Veremos a ver mi niña cuando vea las verduras, la cara que va a poner. Ahora vamos a pasar a cerrar el hojaldre. Al que le he quitado también la parte esa del otro papel que traía el hojaldre, se lo he quitado. Y ahora vamos a cerrarlo. Así, lo vamos a cerrar. Mira, por aquí ha quedado un poquitín abierto. Eso es que con el calor pues habrá abierto un poco, pero vaya, que no pasa absolutamente nada.
Y esto a los filitos les damos así, una vueltecita para que no se nos salga nada y se quede cerradito. Le damos así la vueltecita. Y es una comida súper sencilla, saludable y muy fácil de hacer, con poquitos ingredientes que tenemos todos por casa, que son unas verduritas y una carne picada. Y ya después, eso, las especias le puedes echar lo que tú quieras, el queso se lo puedes echar si quieres, y si no quieres, pues tampoco tienes por qué echárselo, que eso tú le echas lo que más te guste. Ahora vamos a coger el pincelito este para pintar el hojaldre con huevo, para que salga más doradito. Y ya con esto terminamos la receta. Ahora ponemos el hojaldre al horno, y el horno a 200 grados ya precalentado. Y cuando estamos pendientes, cuando el hojaldre esté doradito, pues ya está. Ya lo sacamos, porque ya lo tenemos todo hecho el sofrito. Solo lo único que queremos es que se dore el hojaldre, que se haga, y listo, tan fácil como eso. Que solo hacerle un sofrito y poco más, que la verdad es que es muy fácil. O sea, que a mí me gusta hacer recetas así fáciles, que no me lleven mucho tiempo, que también me gustan las recetas elaboradas, pero ahora con este calor en verano, la verdad es que no apetece mucho estar aquí con el calor que hace hasta ahora. Después en invierno sí que me gusta meterme más en la cocina y hago recetas más elaboradas, porque también como hace frío aquí con el calorcito de la cocina, pues está la gloria. Venga, pues ya lo tenemos listo. Y así nos ha quedado nuestra empanada. ¡Qué buena pinta tiene, eh! Las herramientas. Venga, que la va a apretar Damián para que la veáis por dentro. A ver cómo ha quedado. Venga, vamos a ver. ¡Santa, santa, santa! ¡Qué trozo más grande ha cortado! Corta por la mitad, ¿no? A ver. ¿Lo levantamos? ¡Oh, qué buena pinta tiene! Sí, así está bien. Se ve muy bien. Mira qué pinta. ¡Oh! Esto está riquísimo. Venga, pues ya a comer. Que estás mañana, pobrecito. Hola, 3 de la tarde. Gabriel, y a comer, mira qué comidita más rica. ¿Qué te parece? Mira qué con verdura. A ver, Gabriela. La verdura hay que comerla, pues no hay dibujo. ¿Qué? Dame el móvil. ¿Qué te pasa, hija? Verdura. Pues te la tienes que comer un poco. Te quito un poquito, mira qué poquita tiene la tuya. Te quito un poquito y te comes la otra parte. Las 4:30 de la tarde. Hemos comido, hemos estado un ratito sentadas. Yo he estado buscando unos banderines y unas cosas que me faltan para el cuarto de mi niña, que no sé dónde lo he metido. He buscado en las cómodas, en los armarios, total, he buscado en todos lados. En algún lado estará, pero no sé dónde lo he metido. Ya hemos encontrado cosas de las Barbie. Y hemos encontrado cosas de las Barbie. Mira, mi niña está aquí en su cuarto de juego, que mira cómo lo tiene todo. Está jugando a su casa de las Barbie. ¡Hombre! Estoy a punto de ordenarlo. Está a punto de ordenarlo, que quede claro, ¿eh? Que está a punto. ¡Qué cara! Bueno, es que buscando los banderines, nos han salido mochilas que ella tiene, que se las voy guardando. Cositas, un montón de cosas de la Barbie, ropita del Ken, total, que la ha visto y ya, pues se ha motivado y se ha puesto a jugar. Y pues ahí está, en su cuarto de juego, que tampoco la habéis visto, por cierto, ya os lo enseñaré cuando esté terminado. Porque mira, allí me falta todavía la cajita esa bonita, que nos falta una cosa que va ahí. Mira, y después, el cuarto tiene un montón de cosas aquí, que da susto verlo. Le he puesto la falda de top y le he puesto los pantalones aquí. ¿Anda? Y esta es la ropita que tenía el Ken, que no encontraba. Le ponía ropa de chicas. De chicas. Bueno, os voy a enseñar la lámpara que le he comprado a mi hija, que se me había olvidado enseñarosla antes. Que la tenía aquí en el otro baño, en el baño pequeño, que el baño pequeño todavía no está terminado. Y al pasar la he visto, digo, esta no la he enseñado yo. La lámpara, que es una monería, es de Verbaudet. Es igual que el dosel que le compré a ella para su dormitorio, pues le cogí el dosel que estaban en rebaja. Bueno, todavía seguirán estando, imagino, pero vaya que ya quedan pocos días. Le cogí el dosel y le cogí esta monería de lámpara. Mirad qué cosa más bonita. Tiene, la lámpara es dorada, es así de metal, dorada, y después tiene
pues un montón de cositas aquí de decoración. Tiene florecitas, un pajarito, aquí como una mariposa, así todo de tela y acolchada por dentro. Mirad qué cosa más mona, aquí otro pajarito en blanco. Es como una jaula de pájaro y es buenísima. Lo que no me di cuenta cuando fui a pedirla es que solo venía la pantalla, no venía lo de engancharla arriba. Entonces, pues eso es lo que me falta por comprar. Por eso no hemos llamado al electricista todavía, porque tengo que comprar la parte de arriba blanca y yo cuando la compre, pues llamaré para que me la pongan toda. Y la que tiene mi niña ahora mismo en su dormitorio, pues la vamos a poner aquí en el cuarto de juego. Porque la parte de arriba es negra, total, esta me gusta a mí más para su cuarto, que es así todo de princesa, así todo más mono, para que tenga así la parte de arriba negra, que es que el negro no le pega a ella para nada allí. Que también es muy mona, pero esta me gusta más. Monísima, no me acuerdo cuánto me costó. Valía, creo que era 30 y tanto o 20 y tanto, y se me quedó en unos 13, 14 o 15, así, una cosa así. En las rebajas, también después encontré un código por ahí de no sé qué, total, creo que me habían mandado el correo y pues lo aproveché también. Así que pues eso, es buenísima, me encanta la lámpara, ¿eh? No sé, cuando le empieza a caer el polvo después para limpiarla, veremos a ver, porque esto todo así, de tela, pero bueno, le llevaré un mantenimiento así semanal, todas las semanas, le daré un poquito con un plumerito para que no se coma mucho de polvo, porque si no le vamos a tener que quitar esto. Estos vienen todos así, agarrados con una cintita, ¿ves? Cosido, para que no se salga, si no pues se le quitará cuando esté ya muy llena de polvo y se le pondrá, se le coserá otra vez, qué remedio. Total, pues eso. Yo ya he estado recogiendo un poquillo, he recogido los platos de la mesa, porque es que hay que recogerlo cuando come. Damián ha ido al gimnasio, que hoy tenía que ir por la tarde, tiene que ir ya unas horas esta tarde a quedarse allí. Y ahora después, cuando venga, tenemos que grabar un vídeo para una empresa, que tengo que grabarlo, editarlo. Esta noche empezaré con la edición y mañana terminaré, lo mandaré a la empresa para que lo revisen, que es para el lunes que viene, que yo los lunes no suelo subir vídeos. Yo subo vídeos los viernes, pero cuando me sale así, pues cuando tengo que grabar para alguna empresa, pues lo pongo los lunes, porque es un vídeo completo dedicado para eso. Total, pues eso, que tenemos que grabar un vídeo esta tarde. Y ahora pues nos habíamos sentado en el sofá, a ver si puedo meter esto aquí, porque ahora yo no sé esto, como leche. Se la he sacado, que no la puedo meter ahora. Pues eso, que nos habíamos sentado en el sofá. Bueno, para comer habíamos puesto la peli de Wonka, la segunda, que no la vimos en cine cuando salió. Y ahora pues la hemos puesto en la tele para verla. Que está, la peli está en HBO. Ahí está la peli esa de Wonka 2. Y pues la hemos puesto, pero como nos hemos levantado a no sé a qué, a algo me he levantado. Cuando me he puesto a recoger, me he metido al cuarto, pues ya he empezado a ver cosas. Digo, voy a buscar los banderines de mi niña. Pues nada, nos hemos entretenido al final buscando, pues la niña ha encontrado las cosas de las Barbies y se ha ido a ver las cosas de las Barbies. Así que ya la peli de Wonka, que la tengo aquí, pues me voy a esperar para verla con ella. No la voy a ver yo sola. Y pues qué, pues nada, me voy a poner yo aquí en el ordenador, que tengo aquí el ordenador, que estoy editando un vídeo de una compra semanal para la semana que viene. Para la semana que viene no, para la siguiente. La semana que viene subiré un vídeo de un haul, de unas cosas de decoración chulísimas que os van a encantar, es que son monerías. Y después de precio, vaya precios más buenos, ¿eh? Total, pues eso. Ahora me voy a poner a terminar de editar vídeo, que ya lo estoy editando. Y así aprovecho la tarde, ya que ella está jugando, pues aprovecho yo y hago algo, ya que puedo. Que cuando ella está aquí, pues hay que dedicarle tiempo. Y nada, pues eso, voy a terminar con esto. No sé si voy a llevar a la niña a la natación esta tarde, porque, pues eso, está resfriada y tiene una moquera que yo qué sé. No sé si llevarlo o no, me da pena porque son los últimos días. Pero es que como la lleve, se va a poner peor todavía. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are.
What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? Bueno, que acaba de llegar mi niña de la natación, ¿eh? Que al final la hemos mandado a la natación. Porque tenía muchas ganas de ir y al final... Me he ido en bikini. Claro. Pero tápate un poquito, hija. Y la trajo mi amiga, porque nosotros estábamos terminando de grabar el vídeo para la empresa, que ya lo hemos terminado por fin. Voy a preparar la ducha para ella. Perfecto, claro, yo voy a ir a casa de mi madre, ¿sí? Yo tocando y no me abrían la puerta. Es verdad, porque estábamos ahí hablando con mi amiga, que la trajo, estábamos ahí charlando con ella, y... ¿Y qué? Ah, y nada, que no le hemos abierto la puerta, que me quedo en el limbo. Pues venga, te vas a ir a duchar con papi, ¿vale? Limbo. ¿Te vas a duchar con papá? No, no, me tiene que duchar con papá, porque yo voy ahí, venga, muérete. ¿Vas a que tu madre saquéale algo que tenga eso de comer? No. Saquéale algo que tenga eso de comer, tú te puedes creer. Saquéale la nevera. No, pues en plan, si tiene algo bueno eso, porque el padre es cocinero, lo han dicho. Pues no lo sé. Mi padre es cocinero. Mi padre es un cocinero estupendo. Por eso, si tiene algo por allí preparado, que lo coja. A la saca. Vaya que nosotros en verdad tenemos los garbanzos para hacer los fritos, ¿eh? Ah, pues entonces. Pero bueno, tú si hay algo bueno. Hombre, sí. Eso que nos ahorramos, ¿no? También es verdad. Ayer puse cocido. Y siempre cuando pongo cocido, pues me gusta echarle un montón de garbanzo. No sé si lo he dicho antes por aquí o lo he dicho en otro vídeo. Es que hoy he grabado para 3 vídeos. Para una empresa, porque tengo un montón de vídeos que he grabado para las empresas. He estado también contestando correos, que ahora estoy a tope de trabajo por aquí. Que eso es bueno, gracias a Dios. Y después, que he grabado hoy un vídeo completo. Después también, ¿qué más he hecho? He grabado un trozo para otro vídeo y este que os estoy grabando a ustedes. Total, hoy ha sido un no parar. Y entre papeleo que he tenido que arreglar por las mañanas y eso, que bueno, total, no me quiero enrollar más contando mis problemas y mis cosas. Y aunque muchos me decís, con gusto, yo que me pongo a charlar. Y después digo, me da cosa de charlar tanto, os vayáis aburridos, no os gusto, lo que sea, y tú sabes, me da cosa. Pero si os gustan los vlogs así, que a mí me gustan así mucho los vlogs también, os cuento, enseño lo que hago en mi día, total. Pues todas las cosas, si os gustan así los vlogs, ponedmelo en comentarios y puedo subir pues uno cada 2 semanas, uno al mes, total, también vamos variando para que sepáis sobre mi vida y pues eso, pues nada y nada, ¿qué más? Total, que ahora me voy a casa de mi madre, ahora os enseño cuando llegue allí, que ha tenido en el ojo, creo que era conjuntivitis o no sé, algo ha tenido en el ojo, que el otro día estuvimos en un oculista, en un oculista de estos privados para que le vieran bien el ojo, porque como tengan que esperar aquí a que la deriven al oculista de derivarla, pues nada, que nos podemos morir, ¿sabes? Total, pues fuimos al oculista y le dijeron que tenía eso, entonces le han mandado unas gotitas y ¿qué más? Y un liquidito para limpiarse el ojo por aquí, por las pestañas y eso. Y claro, ella el liquidito se lo echa, pero para limpiarse el ojo, que es con un bastoncillo por aquí, por el filito, pues no se lo puede limpiar. Así que voy yo todos los días a limpiárselo. Y mientras tanto, pues Damián va a bañar a la niña. Él se va a quedar aquí con ella, porque como yo tengo que esperar a que se bañe eso, debería de haber ido antes a las 7 a limpiárselo antes. Pero, pero tenía que seguir grabando. Ah, bueno, pues está mi niña un cuerichi ya, así que no os la voy a poder enseñar. No. Total. Bueno, pues adiós, chicos. Adiós. Me voy yo ya. Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name.
¿Qué dice Dami que si tienes algo para romper aquí de comer hecho? Claro. ¿Qué hay? Pero qué pasa, no sé. Sí. Yo tengo lentejas. Ah, pues entonces será. Vamos a tener que hacer de comer la casa. Ve. Es que dice Dami, si hay algo de comer hecho, te lo traes para que de esto. Vale, bien, nada, voy a cortar. Mi madre me está diciendo, corta ya, niña. Mira, que ella no quiere salir en el vídeo, ¿sabes? Así que bueno, pues nada. Claro. Pues ya estoy de vuelta a casa. Las 9 de la noche, ¿no? Las 9 y media. Las 9 y media, yo llego, me pongo a charlar y... Tómalo si charlando. Como bueno, hay que salir a charlar. Hombre, que aquí saldría en la casa. Total, que vamos a hacer la cena, que la cena de hoy es... Daniel va por una pizza. Yo tengo cocido de ayer y se ríe, a ver. Estoy esperando para hacer una buena rica comida. Muy bien, que va a hacer fideo. Hombre, la pizza. Tengo el cardito de ayer ahí que hice cocido y lo voy a aprovechar, que tengo un cardo grande, total, que digo, voy a poner... Voy a poner fideito y al fideito no le gusta porque eso no le llena, total, que él no quiere fideo, va por una pizza. Yo me voy a poner cardito porque a mí sí que me apetece. Me voy a poner un cardito y a ver la niña. Pregúntale a la niña, Damián, a ver qué va a comer, si cardo o pizza. Hágale cardito y como un casito de pizza, ella va a decir pizza, si me pregunto. También es verdad. Bueno, voy a sacar cardito. Una pregunta un poco. Mira esto. Pues a ver, que en el casillo ese chico no sé yo lo que si me va a caber para las dos, ¿sabes? Pues es ahí y lo que es lo que coma pizza también, claro. Claro, es que yo pizza no quiero que después me duele la barriga. Es que tengo el casito este. O si no, tengo que coger una olla grande porque el juego del otro, de la olla intermedia, ni la chica ni la grande, se me rompió así. El enlace así por el lado como que se agrieteó. Entonces se le salía por ahí el vapor y el agua. Total, entra. Mi madre que entra y cuando ve la cámara grabando huye corriendo. Oh. Total, pues eso, que voy a poner el cardo en esta porque la olla mediana se me ha roto, ¿sabes? Ah, sí. Se agrieteó, se lo estaba diciendo, lo ha escuchado, se agrieteó por aquí, por el lado y se le salía, se le derramaba. ¿Cuántas piezas se estaban estropeadas ya? ¿Esa nada más? ¿O dos? Sí, esa nada más, creo, esa nada más. Hombre, está durando bastante. Que bueno, la pizza y el caldo, ¿no? Claro, que la niña le tengo que sacar caldo y yo creo que aquí no hay para las dos, ¿que no? Ahí sí puede haber para las dos. ¿Tú crees que aquí va a haber cardito con fideito para las dos? Bueno, pues échale bastante fideito. Es mejor uno más grande. Échale bastante fideito y después añade caldo, ya está, cuando se pero quede. Pero el caldo está frío. Pero el otro va a estar hirviendo. Y sigue empapuchándose. Bueno, pues venga. ¿Lo echo en esta? Échalo. Es demasiado ya para dos, pero claro, la hombre, mediana es la que se ha estropeado. Tengo que comprar una mediana. Total. Esa es la que tú tenías, la que tú llevabas. Digo, pues bueno, ya está el día casi terminado. Esto he salido, he ido con mi madre, ¿a qué hora? A las 8:15 así me fui y hasta ahora no me ha aparecido, que serán las 9:30 o cosas así, porque ya me voy allí y me pongo a charlar. Pero bueno, por lo menos hoy ha sido un día bastante productivo, ¿eh? He grabado dos vídeos, otro trozo de otro. Y he arreglado las cosas que tenía que hacer esta mañana, así que estupendo. Voy a hacer la comidita y ahora lo que vamos a hacer, cuando comamos, salir un ratito al parque, que ahora estamos saliendo al parque por las noches, un ratito para que la niña dé una vuelta, porque a las 3 de la tarde ni a las 4 no se puede salir con el calor que hace. Yeah. Y como está refría y ya, pues tampoco la piscina y eso, vamos a ver. Este fin de semana queríamos ir a Guadalpán. Y total, a ver cómo está la niña, pero vaya, yo creo que sí, porque he hablado con otras amigas para ir todos juntos con los niños y eso. Y a ver, espero que sí. Porque si no, aquí en la casa todo el fin de semana es que tengo yo ganas de, bueno, y mi niña se ha apuntado a un bombardeo. Tengo ganas de ir a algún lado este fin de semana, del Guadalpar, algún parque acuático así, algo chulo, porque ya imagino que lo cerrarán todo ahora, ya acaba agosto, el sábado es 31. Lo que tengo que ver, por cierto, es cuando cierran los parques acuáticos. Vaya a ser que cierre el 31 exacto, que nosotros queremos ir el domingo. Me vaya a cerrar y ¿para qué? Y el sábado quiero ir a Leroy Merlin. Porque tengo un ticket de haber comprado. Eso cuando tú compras se te acumula puntos y después cuando llega no sé cuánto, cuando pasan unos meses te mandan un porcentaje de las compras que tú has hecho. Total, que tengo un ticket de 39 euros.
y he estado viendo unas cosas tan monas que hay. Mira, he visto un espejo redondito por 20 euros. Dos repisas así en alargada de 60 centímetros cada una, así en madera, dos. Cada una vale 8 euros. Bueno, 7,99 que son 8 euros. Las dos que en total hacen 1,20 m para ponerla encima del sofá. Porque quiero poner una repisita, ponerla así una plantita cayendo, total, para ponerlo, porque el salón es lo que más vacío tengo de todo. Que apenas tengo decoración. Y después también, ¿qué más? Ah, y dos cuadritos también que he visto de 10x15, de esto de las fotos así normales, que tengo un par de láminas de mi niña de cuando he pedido en una tienda de ropa que me gusta a mí mucho, y cada pedido que haces pues te manda una lámina de esas, y son muy bonitas, y digo, pues mira, para ponérsela, que tengo, total, es que tengo muchas cosas por poner, tengo estanterías de ella todavía ahí, bueno, poco a poco, a ver si vamos organizando, total, yo creo que ya con esto está bien. Es que claro, si fuese una ollita más chiquitita, pues estaría más alto, pero está muy bajito, pero yo creo que con esto hay cardo para las dos. Creo, voy a echar una de más, siempre me pasa lo mismo con el cardo, ¿eh? Que no le puedo guardar esto exacto y después sobra y es una pena tirarlo. Y como le he hecho en los fideos y después, como le he hecho en los fideos, no te los comas después para tirarlo, porque los fideos se empapuchan, absorben todo el cardo y se quedan ya que no está bueno. Total, bueno, pues voy a poner esto a calentar. Y pues eso, vamos a comer y vamos a ir un ratito al parque. Vaya, yo creo que vamos a salir. Ayer no salimos, ayer creo que no salimos. No teníamos ganas. Así que nos quedamos aquí en la casa viendo una peli. Y hoy la peli de Wonka, que todavía no la hemos terminado, a lo mejor terminamos de verla, no sé. Pero vaya, yo prefiero salir a echar un paseíto, que ya nos queda una semana nada más de vacaciones del cole la semana que viene. Qué pena, ¿eh? Por un lado, por una parte ya hace falta volver a la rutina otra vez. Y que ya entre la niña en el cole y vuelva a la rutina de siempre, que nos acostemos temprano, nos levantemos más temprano, que falta hace. Pero por otro lado, da una pena que se acabe ya el verano y el buen tiempo para irte a la piscina y iba a decir a la playa, pero es que este año, parece mentira, es increíble, pero es que este año no he pisado la playa en todo el verano y por el camino que llevo creo que no lo voy a pisar. Así que a ver, mi amiga me dijo de ir este fin de semana a la playa, pero yo le dije que para ir a la playa prefería ir a un parque acuático que ya lo cierran todo. Y que a la playa pues ya vayamos el fin de semana siguiente, si es que vamos, si no, pues ya está, total. Bueno, pues nada, ya se verá. Ya tengo todos los libros de mi niña, me queda comprar los materiales del cole, que la semana que viene iré a comprarlos. Y ya está. En verdad me hace una ilusión y una pena que mi niña ya pase a primaria. Un cambio enorme. Madre mía, como que va para grande, los años pasan volando ahí. Bueno, me lío, a charlar y no me callo, ¿eh? Que si no os gusta que charle tanto, me lo ponéis en comentarios, que yo os escucho a todas y a todos, ¿eh? Pero que a mí me gusta mucho charlar. Total, pues eso, voy a echar los fideitos aquí y vamos a comer. Y bueno, hasta aquí nuestro día de hoy, que creo que no me está enfocando bien ahora. Hasta aquí nuestro día de hoy. Ya hemos comido, he recogido la mesa, tengo aquí la basura para tirarla. Madre decía, nos llevamos la cámara. Parque, bueno, no vamos a despedirle ya. Claro, que digo, nos la llevamos bajo al parque, pero abajo no nos vamos a llevar la cámara al parque. Digo, aquí ya despedimos y ya está. Que ya nos vamos para abajo, que está ahí abajo, en la placita de mi casa, de mi piso. Mira. Estará una... Mi madre, cómo corre para no salir. Estará la Noé, que a lo mejor la vemos hasta el barcón, que nos vamos a bajar con ella, que vive enfrente mía. Pues no, no está. Ah, pues sí está. Mira. ¡Noelia! ¡Hola, bicho! ¡Hola, garrapata! ¡Ay, que no la enfoca! Espérate. ¡Es 24 horas con la cámara! ¡Ahora! ¡Ya te veo! ¡Te veo! A ver. ¡Mírala! ¿Qué te pasa? ¡Bien! ¡Total! ¡Uy, qué cerca estoy! ¡Voy! Chicos, mirad mis patines. Ya. ¡Voy! ¿El ya. qué? ¡Aquí vas más ligera! ¡Chicos! Mirad, ¡no me digas que tiene un regalo para mí! ¡Para abajo corriendo! ¡Uno para mí, otro para mí! ¡Una alegría! ¡Chicos! ¡Claro, para los hombres no hay regalo! ¡Chicos! ¡No discriminación, Chicos, mirad mis patines zapatos. Ah, es verdad, que tiene unos patines zapatos la niña. Y nos va a enseñar. Mira. Venga, entra para adentro, que aquí se ve muy mal. Vale.
Total, bueno. Pues ya hasta aquí el vídeo de hoy. Venga, que mi hija quiere enseñar sus patines. Ya, venga, anda, patina. Mira. En la casa no juego mucho. Bueno, total, que nos despedimos ya, que vamos a bajar, estar un ratito tranquilita y a dormir, que son las 10:30 de la noche. Y ya. Hola, 15:30. Bueno, espero que hayáis pasado un buen ratito aquí con nosotros, que os haya gustado el vlog de esta semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!